la calle está bloqueada, so it's okay, we can stay. Vamos a dar algunas pequeñas indicaciones antes de hacer la oración. Vamos a ir aquí lo que es a la calle tercera, buscando al este. We're going to turn to Third Street to the east. The first station pretty much is going to be right there, next to the Trocamobile, whatever you call it, Trocamobile. So and then we're going to around. Tal vez que no están aquí. El hermano Sánchez allá va a representar lo que es a Caifás. Caifás, tenemos a Barrabás y yo voy a participar a Poncio Pilato. Y así sucesivamente los personajes, los 12 apóstoles, tenemos a Mario como Jesús. A lo mejor al final vamos a hacer una presentación diferente, pero Mario nos hace el favor de hacer el personaje de Jesús. So we're going to start with a prayer. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos das de estar en este día Viernes Santo, en que contemplamos y pensamos ese momento en que tú caminaste por ese camino al Calvario, pensando en el amor a nosotros. We want to give thanks to God this special day when we remember the day when you sacrificed the blood for us. Te pedimos que nos ilumines y que nos dé la capacidad a cada uno de nosotros que vamos a participar en este drama, en esta dramatización de lo que fue la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, oh Dios, por todos los que estamos aquí, los que vamos a actuar, los hermanos que nos visitan, los anglos, nuestros hermanos americanos, y así todos los que van. Gloria a Dios. Todos, por favor, todos los que no van a poder guiarlos al lugar donde encontrarían a Jesús, buscando una oportunidad para poder arrestarlo. Llegando al huerto de Getsemaní, Jesús le dice a todos sus discípulos: Llegando al huerto de Getsemaní, Jesús le dice a todos sus discípulos: siéntense aquí, mientras yo voy a dar. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y les dijo: sienten mi alma una angustia de muerte. Siéntense aquí y manténganse despiertos. Enseguida Jesús se volvió a donde estaban ellos. Thank you.
pasando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de soldados armados con espadas y cuchillos, enviados por los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías. Judas, el traidor, les había dado esta señal: a quien no dé un beso, ese es. Se acercó a Jesús, mirándole a los ojos, y le dijo: Maestro. Mientras tanto, Pedro ya había entrado al patio y aún con miedo estaba entre la gente escuchando todo. En esto, se le acercó una de las sirvientas del sumo sacerdote, se le quedó mirando y le dijo: Tú también andabas con Jesús de Nazaret. No conozco a ese hombre, no sé de qué estás hablando. Pedro se alejó un poco de allí y se dirigió hacia la entrada. Pero nuevamente lo miró la sirvienta y empezó a decirle a los demás: Estoy segura que este es uno de ellos. Estás equivocada, mujer. A ese hombre no lo conozco. Poco después, uno de los que estaban ahí dijo de nuevo a Pedro: Seguro tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Se nota en tu forma de hablar. No conozco a ese hombre, ni sé de qué me están hablando. En ese momento volvió a cantar el gallo. ¿Por qué cantan los oyes a la mesa? Cruzando sus miradas, se acordó Pedro de lo que Jesús le había dicho. Antes de... Inmediatamente, los soldados levantaron a Jesús para llevarlo ante Pilato. Levántate. Tú lo has dicho. Como ustedes saben, en el tiempo de la Pascua se acostumbra a liberar a un reo. En esta ocasión, tráigame a Barrabás. Camina, vamos. Camina. Vamos, camina, vamos. ¿A qué tienen a Barrabás? ¿A quién de ellos quiere que deje libertad?
a Jesús el Nazareno o a Barrabás. A Barrabás, a Barrabás, sí, a Barrabás. ¿Y qué quieren que haga con Jesús? ¡Crucifícale! ¡Sí, crucifícale! Yo no encuentro culpa a ninguna de ellas. Y crucifique al rey de los judíos. ¡El libre! ¡Avanza, hombre! Los soldados se llevaron a Jesús. ¡Camina! ¡Camínale! ¡Mira! Después de azotarlo, le pusieron un manto púrpura, trenzaron una corona de espinas y doblando sus rodillas se burlaban de él, proclamándole rey. ¡Adivina quién te pegó! Sentenciado por Pilato a morir en la cruz. Oh Jesús, qué bueno eres. Tú caíste, tú aceptaste esta sentencia, la más injusta, para librarnos de la condenación eterna. Haz que nunca te volvamos a condenar con nuestros pecados. Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Muerte de Cristo, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora en el principio y en el siempre, por los siglos de los siglos. ¡Vamos, camina! ¡Vamos! El lugar estaba lejos. Los golpes y el cansancio y el peso de aquel madero debilitaban a aquel que sin culpa de pecado pagaba por una deuda que nosotros no podíamos pagar. Segunda estación. Jesús con la cruz a cuesta. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimices al mundo. Considera, cristiano, cómo Jesús toma sobre sus hombros la cruz y se encamina hacia el monte del sacrificio. Iba pensando en ti y ofreciendo a su eterno Padre por tu salvación la muerte que iba a sufrir. Oh Jesús, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, peque. ¡Vamos, soldados! ¡Camina pronto! ¡Vamos a ayudar! ¡Camina! ¡Camina, Nazareno! Con él renovado y tras pasión, con él renovado y tras tu pasión. ¡Amén!
vamos, vamos. Camina el rey de los judíos, vamos. Camina, ayuda a este hombre, vamos. Camina, vamos. Camínale. De cruz fuera por ti. Vamos, tenemos que Al acercarse a Jesús en medio de soldados tan furiosos, al ver al Señor en aquel lastimoso estado, ella se acerca para enjugarle el rostro bañado de sudor y sangre. Jesús la recompensa, permitiendo que su rostro quede estampado en aquel lienzo. Oh Jesús, estampa también en mi alma tu divino rostro, para que me parezca a ti, y dame el valor para no avergonzarme de ser discípulo tuyo. Jesucristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz para salvarme. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos, vamos, ordeno que vamos. Camina, rey de los judíos. Camina, vamos. Ayuda a este hombre. Tiene que llegar vivo. Camine, vamos. Su distancia, hombre. Su distancia, mujeres. Camine, vamos. Pronto llegaremos. Camina. Vamos, hombre. Ayúdale. Que caminas, te digo. Camine. Vamos, Nazareno. Vamos, soldado. Camina, rey de los judíos. Ayúdale a este hombre, te digo. Tiene que llegar vivo. Vamos, vamos, Nazareno, camina, vamos. Adelante, soldado. Vamos, camina. También, hombre, téngale a caminar. Vamos. Que camines, te digo, vamos. Que le causaron tanto dolor. Oh Jesús, concédenos un sincero arrepentimiento de nuestros pecados para que no seamos arrojados al fuego como leño seco. Jesucristo, obediente hasta la muerte, muerte de cruz para salvar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pronto llegaremos! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Ayúdalo! ¡Camine! ¡Vamos! ¡Mío! ¡Camínale! Con él, vamos, soldado, vamos, que camines, te digo, camina, ayúdalo. ¿Cómo? Caería, hubieran quedado buenas. Ayúdalo. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos por extrema esta divinidad del Salvador y excesiva la crueldad de los verdugos que querían hacerte apresurar. ¡Camina! ¡Camina mi pecado! ¡Vamos, vamos!
Dios. ¡Camina! ¡Camine! Las personas con delitos mayores. En el lugar se encontraban dos cruces, más de dos criminales condenados también a muerte. ¡Vamos! ¡Camina! Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos por tu santa resurrección. Los soldados le quitaron la ropa a Jesús y echando la suerte a ver a quién le tocaba la túnica. Compadécete, oh cristiano, al considerar la brutalidad con que despojaron el sagrado cuerpo del Redentor. Oh Jesús, haz que la moda y el vestido de los cristianos sean decentes, que castiguemos nuestro cuerpo con el rigor de la penitencia, para no caer en el pecado de la impureza, de la sensualidad y el desenfreno. Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Muerte de cruz para salvar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, era y siempre por los siglos de los siglos. Señor, ven. Ten misericordia de nosotros. Jesús clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Eran como las 12 del día cuando lo crucificaron. Oh Jesús, que mis manos y mis pies estén también crucificados, para que evite lo malo. Thank you.
ti mismo y a nosotros. Tú cállate. Nosotros estamos aquí pagando por nuestros pecados. Pero Él es inocente. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En verdad te digo. Y la mojó de vino agrio y se la acercaron. Jesús probó el vino agrio y dijo: todo se ha cumplido. Sintiendo que ya se acercaba la hora, gritó fuerte: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de un corto tiempo, sentí un fuerte grito y murió. ¡Ah! Y en ese mismo momento, el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Antes de morir, Jesús se entregó a María Santísima como nuestra madre. A ella le dijo: ahí tienes a tu hijo. Al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y luego, después de 3 horas de agonía,